Recording in progress. Hello, hello. Good evening. Ah, perdón. Pensé que no tenía los headsets. Hello, thank you for joining on time. Gracias por unirse a tiempo, guys, y temprano. Deme un segundo, voy a conectar esto. ¿Qué es esto? Hello, hello, hello. Hello, ¿me escuchan, guys? Hello, yes. Yes, yes, okay. Ya casi iniciamos, guys. Thank you. Nos va a picar una hormiga. Ya quedó el monte. Sí. Salió una culebra ahí. Peligrosa. Ajá. Un segundo, guys. Hello, hello, guys. Uy, pensé que iban a estar conectados, pero no. Guys, we will start with the class. Thank you for being here. How are you? How are you, guys? Hello, teacher. Hello, Mike.
Hello. ¿Cómo estamos? En esta camisa me quedé. Ajá. Sí, los estoy esperando, guys. No sé, me trae camisa, antes que se entre aquí, ¿no? Silvia hasta acá. Creo que ahorita está entrando. Guys, ¿qué tal? Miren, nos van a agregar a un grupo ahorita que Silvia ha creado, ¿ok? Para practice English, to practice English, ¿ok? So, todos métanse al grupo, please. Silvia, hello. Ya lo hizo, ¿no? Ya está usted como administradora también. Guys, hemos hecho ese grupo para poder practicar inglés. Sí, fue una idea de Silvia, guys. Así que de verdad agradezcámosle a ella porque qué súper idea, qué idea más brillante. Ahí solamente inglés, vea, vamos a hablar, obvio. Todos ahí nada más, el código es inglés. Ahí. Para practicar, recuerden. Ahí les voy a mandar audios en inglés y me los mandan ustedes también en inglés, guys. Ay, ahorita solamente dos hay. Hola, buenas noches. Yo dejé mi teléfono en la oficina, entonces no tengo ahorita mi WhatsApp. Linda, pero sí, ahí vamos a hacer una evaluación ahora en el teléfono y es la evaluación final de todos los cursos mundiales. ¿Cómo vamos? De veras, no. Pero, ¿en serio que allá está en la oficina? Pues le voy a decir a Arturo. No lo puedo ir a traer. No. Mentira, Celina. Estoy bromeando. No me creas. No me creas, estoy bromeando, ¿ok? Sí, está bien, no, Celina. Sí. Después acepta la solicitud del grupo. Sí. ¿Ok? Sí, porque me siento así como que me falta una mano. Y cómo es que lo dejó, por Dios, yo no lo hubiera dejado. Check the Facebook. Es que como no, yo solo lo ocupo para cuestiones de trabajo, entonces. Ah, bueno. Si no lo tengo, no lo agarro, en el momento que agarro todo, no lo agarro. Ah, bueno. Ya imagino que Cristian, por ejemplo, él no lo dejara porque tiene que ocuparlo, ¿verdad, Jaime? Me regreso a traer. Se regresa, no importa dónde sea, pero lo no, guys, yo creo que también yo soy un poco adicta al teléfono. No, yo, es que me dieron ray hasta que me bajé del vehículo, que dije yo, babe, le voy a hablar a mi esposo que ya estoy cerca, no tenía el teléfono. Y hablé para la oficina y ahí lo había dejado. ¿Qué importa con lo que hasta la digo? Yo, sí, la verdad es que difícil, ¿verdad? Yo, qué difícil. Pero sí. No, ustedes están más jóvenes, obvio que les hace falta el celular. Mejor dejo la cartera y no el teléfono. Cabal, mejor deja la cartera. No crea, mi mami, bien adicta al teléfono. Si me está viendo mamá, no me va a arrancar. Ya pasó lista, teacher. Good night. Ya, ay Dios, Nelson. Mire, qué rato. Teacher, las tres cuando, pasé de una vez, si usted no estaba. ¿Sabe cuándo me preocupo yo, teacher? Cuando dejo el teléfono en la casa y está mi esposa. Híjole, no lo entendemos. Nelson, te da más cuidado. No, así es. Fíjate que está bromeando.
Está bromeando. Ok, aquí guys. Ya, so... la paz, ya me está amenazando. Vaya. Vaya, Nelson. Póngase quieto. Ok, guys. So, thank you for joining. Ok, welcome back. It's almost Friday. Yo sé que no estamos todos, pero es muy importante mencionar lo siguiente, guys. La coordinadora de inglés corporativo me mencionó que ya pueden empezar a inscribirse para el otro curso, que la fecha límite para inscripciones, si no me equivoco, es el 29 de noviembre, la fecha límite para inscribirse al otro curso, sorry, ¿ok? So, desde ahorita ya pueden inscribirse. Recuérdense que entre más rápido sea, más rápido vamos a empezar, ¿ok? Ya más rápido ellos van a hacer lo que es los trámites, ¿verdad? Así que pues, chicos, los invito, ¿ok? Para que se puedan inscribir lo más antes posible, siempre con su teacher preferida, por favor, ¿ok? Mentira. No es, ¡ay! Ya casi me va a caer de la silla. No, mentiras. Dígame, joven. Yes. Para mi cámara, solo voy a echar una tortilla porque vengo llegando. Va, está bien. Te voy a estar aquí oyendo siempre. Bye, bye. Ok, guys. Let me go through the attendance list. Voy a pasar la attendance list. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Celina, que se me hizo ayer. Se me perdió. Es que me invitaron a cenar, mi hijo, que eso pasa una vez allá a las 500 años. Entonces no era de aprovechar. Ahí hubiera, se hubiera conectado ahí, ¿verdad? Ahí hubiera estado por los minutos, aunque no hubiera puesto atención, ¿verdad? Pero, y después hubiera visto las clases. Pero, guys, no faltemos ya, porque ya el lunes, if I'm not mistaken, we finish, ¿ok? Y además que yo los extraño, esa es la primordial, ¿verdad? So, thank you. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Por aquí lo vi. Isaías. Present. Ok. A Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García. Gracias. Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. José Nelson. Present. Ah, ok. Let's see. Present, teacher. No está aquí Mauricio, ¿verdad? Thank you, Nelson. Linda Magali García Montoya. Marcos. Present, Antonio teacher. Melgar. Present. Pérez. No vino. Present. Marcos ahora, ¿verdad? I am here, teacher. Teacher, I am here. I know. Thank you. Milton Hernández Sola. Present. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present, teacher. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero.
Presente. Okay, great. Presente. So, thank you very much for that, guys. We will start the class right now, okay? And we will continue with the class, all right? We will continue with the same topic that we had yesterday, and we will introduce another topic as well, okay? So let me see, let me know if you can see the screen. Do you see the screen, guys? Yes. Okay, guys, we will study today, all right, how to use would like to. Okay, that's the structure that we will learn today. Would like to. All right, this is the class 17. There are missing 3 more classes, and we are out. We are on holiday. We're on vacation, guys. And we see you next year. Okay, or I don't know, guys. To be honest with you, I don't know. No sé, la verdad. I'm not pretty sure, pero ustedes inscríbanse, okay? As soon as possible. So guys, before to start with the new topic, let's have a little review about previous topic, okay? We have the call flow. We already said the ways of reporting a problem, ¿verdad? Las maneras de reportar un problema. However, sin embargo, however, we need to know, or we need to learn, all right, how to handle a phone call, all right, a phone call when someone is reporting a problem. Okay, that's why we were studying the call flow, all right? And we already know how we're gonna be able to perform a reading, how we will perform, I can help you with that attitude, okay? To keep it positive, to ask a lot of probing questions, to find a personalized solution, to set up expectations, to test a solution, and of course, to recap, all right? Or to summarize what you did during the call or what you did during the assistance, okay? Assistance, la asistencia que ustedes le dieron a la persona, assistance, okay? So let's see, right now, guys, I would like to ask you if you really remember all of the call flow that we reviewed today. Do you remember the greeting, the AER, the proving question, the keep it positive, the personalized solution, set up expectation, test a solution, and recap? Or do you have any question about one of these? ¿Tienen alguna pregunta? Guys, ayúdame con el microphone. ¿Tienen alguna pregunta, guys, de alguno de estos pasos a seguir para manejar un call flow para resolver al cliente? ¿Tienen alguna pregunta de greeting, maybe? AER, proving question, keep it positive, find a personalized solution, set up expectation, test a solution, or recap? ¿Tienen preguntas de alguna de estas, tal vez, para que podamos hacer un review? ¿No? Señora, se escucha bien. Lo voy a silenciar, guys, pero I'm asking you, les estoy preguntando si tienen alguna pregunta. Si alguno de esos términos, do you have a question? Necesito que de verdad hagan pregunta, guys, okay? Let's participate. Yes? No questions at all? Is that clear? Teacher, para correo puede ser diferente, ¿verdad? Pues he visto que a veces ponen best regards, ese sí no sé cómo saludo. Ah, best regards, ajá. Para correo entonces, realmente
casi que algunas se pueden omitir, por ejemplo, el greeting, ¿verdad? El greeting, tal vez la estructura de un email, ¿verdad? La estructura de un email tiene que tenemos que tomar en cuenta la gramática, la puntuación, ¿ok? Entender el problema. Creo que también proving questions sería ahí, una I can help you with that attitude también. Keep it positive también, porque qué tal si el cliente le estaba diciendo un problema y usted le diga como que, oh, unfortunately we cannot do it. Desafortunadamente no lo podemos hacer. No, right? Tenemos que mantenernos positivos también. Find a personal solution también, porque tenemos que brindar la solución personalizada. Set up expectations también. Test the solution, yes. You reply the email. If the customer send you an email and then reply to you back, then you need to reply again and to confirm everything is working. And the recap, probablemente the recap es como que no, okay, no aplica tal vez para email. Y a eso le agregaríamos grammar, punctuation, okay. That's pretty much it. Pero este call flow casi que es bien general para muchas cosas, para presencial, para correos, para llamada, guys. That's what I'm providing that to you. Yes? Any other question, guys? Did I answer your question? Teacher, you have the camera off. Guys, se me apaga. Thank you. Gracias por decirme. Siempre dígame, ¿ok? Porque se me apaga. Creo que es por la new camera. Pero, ok. Guys, do you happen to have any questions? ¿Tienen preguntas? ¿No? Espero que ahorita que me están... Everyone is in silence. I hope that now you will be able to perform it. Because we will make role plays right now. Vamos a hacer unos role plays, ¿ok? Ok. So... let's prepare some role plays in pairs using the call flow provider. Quiero que supongan que usted es un representante y el otro es un cliente. ¿De qué problema? Cualquier problema, guys, que pueden imaginarse. De cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Utilizando ese call flow que yo ya le di. ¿Ok? Yes, that's pretty much it. Quiero que me incluyan todo el call flow. ¿Ok? Ustedes me dijeron que no tenían preguntas. Do you have any questions right now? No? Do you want me to provide you an example about each of them? Do you want me to provide you an example about every single item? Or that's okay? Teacher. Yes? Do you can, o podría darnos un ejemplo, incluyendo todas esos... Yes, absolutely, of course. Let's see. Who wants to be my customer? Who wants to be my customer? Mauricio, do you want to be my customer? Try it. Yeah. Okay. Let's try to let's call about that you are trying to make a payment, like. For example, for your phone and the app is not working. Okay. Let's say, all right? Anything, cualquier cosa, okay? Okay. 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 So guys, lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo voy a ir marcando lo que vaya haciendo. Cuando lo termine, lo voy a ir marcando, okay? So let's start. hi, welcome to, espérame. Let me invent the company. Payment, right? Let's see Digicel, all right? You're trying to make a payment for Digicel for your data, all right? Hi, welcome. Welcome to Digicel. This is Ruth. How can I help you today? Hi, my name is Jose Mauricio. My phone does not work. And I want to help you, please. Oh, I'm sorry to hear that that is happening, Mauricio. I know you're calling us because your phone is not working, right? And I know how important it is for you to use your phone every day. Like,
it's so needed for you, and don't worry, okay? You're talking with the right person, and I'll be more than happy to see you. Don't worry, okay, Mauricio? So, so let me ask you a question. Could you please tell me your telephone number? Number, sorry? Your phone number, that is for your DSL company? The one that is registered with our company? Yes, it's DSL. Yes. Can you please provide me your telephone number? Your phone number? 79. Mm-hmm. Okay. 82. Okay. 11. Uh-huh. 72. Great. Thank you very much, Mauricio. So let me ask you some questions, okay? You told me that your phone is not working, right? Okay. Your phone is not working. So can you please tell me more details about why do you say that it's not working? It is because it's not turning on. Are you trying to make a process on the phone? Is it about your Wi-Fi connection? Or it might be because of your data not working, your internet? Can you, maybe you cannot make calls or send messages? What is exactly that is not working? The touch does not work. The touch, okay. Yes. Oh, I totally understand. When did it start happening? When did you realize? When did it start happening? When the touch stopped working? When? I don't know. No sé cómo pronunciarlo, la verdad. Don't worry, try it. Inténtelo, Mauricio. Está haciendo súper bien. Al solo. Yesterday or 1 week ago? When did it start? When the issue started? When did the issue start? Maybe last week, yesterday or today? Yesterday. Okay. Mm-hmm. Let me ask you, Mauricio, when did you buy the phone? When did you buy the phone? I plugged it and it did not work. Oh, okay. Mm-hmm. And when did you buy it? ¿Cuándo lo compró? When did you buy it? 2 days after. 2 days ago. 2 days ago. Okay. 2 days ago. All right. Okay. Well, totally understand. I'm checking here in the records, Mauricio. Mm-hmm. And I have wonderful news for you because I can see your phone has warranty. Okay. So in that case, because the touch doesn't work, and that is something that applies for warranty, I will be able to help you to replace your phone, okay? Mm-hmm. So that's some great news because you will be able to use it. For tomorrow, you will be able to use it. So Mauricio, I'll go ahead and replace your phone, okay, since the touch is not working. Can you please come tomorrow to our store so we can give it to you another phone? Can you come to the store tomorrow? I want them to change it. Uh-huh. We will replace it. Lo vamos a reemplazar. We will replace your phone for a new one. Okay? Okay. Great. Okay, so just as a reminder, Mauricio, don't forget to bring your phone, the old one. The one that is not working, you bring it to the store. Okay? Okay. So we can help you with that. And you bring your receipt, okay? El recibo. Okay. The receipt, the purchase receipt, and that's pretty much it. So, just to confirm, let's see. Do you have any other question or anything else I can help you with? Wednesday, can I read? Oh, you can go tomorrow to the store. Go tomorrow to the store and we help you to replace it.
Okay? In the store, in person, okay? In person. Okay. So, let me ask you, Mauricio, can I call you? Can I call you tomorrow in order to confirm that you will go to the store? Can I call you? Yes. Okay, great, perfect. So, Mauricio, it was a great time to speak to you. Thank you very much for calling us. And I understand you called us today because your phone was not working because the touch is not working, right? Okay. We agree with you that we will apply the warranty and we will replace your phone, okay? So tomorrow you come to the store, we help you to replace it, and then you're happy and you continue making and making calls, sending messages, and using your phone, okay? Okay. So let me ask you, Mauricio, are you happy with the resolution I give it today to you? Are you happy with the resolution? Of course, I'm happy. Great, so thank you very much for calling, Digicel. My name is Ruth, and I hope you have an amazing date, okay? Take care. Thank you. You're welcome, bye-bye. You're welcome. Okay, guys, good job, Mauricio, wow. Good job, felicidades. Miren, yo sentía que a veces no me entendía, a veces él intentaba, pero oh my God, esa es la manera, guys, como vamos a aprender, ¿sí? Arriesgándonos, practicando y haciéndolo. Very good, Mauricio. So, guys, ahí les di los ejemplos de cómo podemos explicar. Iba parte por parte. No sé si pudieron identify them, lo pudieron identificar cada vez que yo le decía algo, ¿no? Would you like me to give you the example como pausado, uno por uno? ¿Sí? ¿Yes? I'll do it. Lo voy a hacer. Guys, ya que no me dicen nada. ¿Cómo no, teacher? Teacher, la verdad es que hay algunas cosas que, bueno, en lo personal, lo voy a hablar a título personal, sí se captan, pero a veces por la fluidez con la que usted ¿verdad? Puede hacerlo muy bien. Ya se queda uno, por lo menos en mi caso, ¿verdad? No, yo entiendo. Hijo, I understand. Entonces, sí, quizás, ajá, un poco quizás don't más worry. Pausado, quizás. Bye, ¿verdad? Okay, por lo menos don't en lo worry. Personal. Yes, I will do it. Okay, greeting. Teacher, yo lo único que le entendí fue don't forget, porque me acordé de una canción. Y que verdad. Para esto que no sé qué significa. Okay, no se preocupe. Vaya, guys, no se me sientan frustrados. Teacher. Recuerden que ahorita, dígame. Perdón que corte, ¿podría ejemplificarnos nuevamente quizás así como usted dijo de... Uno por uno. Porque igual baja uno por uno, pero... Sí, lo voy a hacer ahorita. Pero con alguien más, en el caso puede ser con Jaime o con Cristian, que puedan interactuar y hacer uno por uno despacio, porque realmente yo eso iba como no, lo voy a hacer... Lo voy a hacer, guys, uno por uno. Yo solita. Se los voy dando. ¿Ok? No se preocupen. Vale, muchas gracias, guys. Así quiero que hablen, no que se me queden callados, please. Ok. Greeting, guys. Vamos a hacer un greeting. Hi, thank you for calling Movistar. My name is Ruth. How can I help you? ¿Ok? On the phone. On the other hand, podría ser... miren, espérenme. I just want to confirm. Se me activó. give me a second. Deme un segundo. That's weird. Ajá, se activa la otra. That's weird. Okay. Pero igual me ven, ¿verdad? Está muy bien, teacher. Espérame. One second. Okay, there I go. Okay, thank you. So guys, greeting, right? If it is on the store, so si es en persona, hi, welcome to Walmart. My name is Ruth. How can I help you? Okay, that will be the greeting, yes? What about when I can help you attitude or IR statement? Sería como que... okay, Nelson, so you are calling today because your computer is not working.
I understand how important it is for you to use your computer, okay, for working. You really need to work. And I will be more than happy to help you, okay? That's... Fíjale, ahí me quedé oculto. Perdón, vaya, pasamos ahí del grading, ¿verdad? El salud, nombre y toda la cuestión. A ver, ahí eso que lo vamos a tomar en cuenta, veo que lo subrayó. Sí, eso es lo que yo acabo de hacer. Es lo que yo acabo de hacer. Excelente. El AR statement, guys, recuérdense, el A stands for acknowledge, donde ustedes le repiten al cliente lo que él quiere, el problema, por así decirlo. El E es para empathize, empatizar, una oración que empatice, y el reassure es para asegurarle que ustedes son las mejores personas para asistirle. Example. Acknowledge. Vean bien. Okay, I understand you're calling because your computer is not working. Empathize. I'm sorry to hear this is happening. Christian. Reassure. I am the best person to help you. Okay? I can help you with that. Yes? Entonces ahí cubro los tres. Al final, guys, solamente yo quiero que ustedes le den a entender al cliente que de verdad ustedes le pueden ayudar en la segunda parte, ¿ok? So, proving questions, guys, ask a lot of questions. Hacer preguntas al cliente, ask a lot of questions. Ok, Mr. Customer, you say that the computer is not working. When did it stop working? ¿Cuándo? Sorry, yes, when did it stop working? ¿Cuándo dejó de funcionar? Okay. When your computer stopped working. ¿Cuándo dejó de funcionar su computadora? When? That's a question que ustedes tienen que saber. Another question. What exactly happens? What happened with your computer? What is the problem? Is it the keyboard? Is it the screen? Is it the... the mouse, what exactly is not working? ¿Qué es lo que de verdad no funciona en su computadora? ¿Sí? Y ahí ustedes van hasta que encuentren el problema, ¿ok? Miren, no, ¿sabe qué? Está quebrada. Ok, es otro, entonces otro rollo, ¿verdad? Entonces, keep it positive, el cliente le está gritando, ¿o qué? ¿Se fijaron el keep it positive que yo hice con Mauricio? ¿Se imaginan? El teléfono no servía el touch, ¿verdad? Pero al final, cuando yo le di la noticia, yo lo hice como que le di una buena noticia, le dije, I have great news, tengo muy buenas noticias, I have great news for you. I'll go ahead and replace your phone, voy a reemplazar su teléfono. Esas fueron las buenas noticias porque tenía garantía, warranty, ¿ok? So, eso es mantenerse positivo. Okay. Teacher, ahí tengo una duda yo cuando el credit dice credit positive. Keep it positive. Perdón. Keep positive. Ajá. ¿Tengo que mantener la positividad del cliente o mi positividad? Su positividad, porque el cliente va a llegar enojado. Entonces sí, no, usted tiene que ser bien positivo, ¿verdad? Ajá, keep it positive. Find a personalized solution, guys. Okay, so I understand. You know what, Mr. Customer? I have an amazing news for you, because right now, There is a lot of interface. Okay, guys, voy a mutearlos a todos, okay? Bye, okay. So, find a personalized solution. Como ya entendí, guys, que está quebrada la computadora, all right? Entonces, mi solución personalizada va a ser ver si tiene garantía la computadora. Si no tiene garantía, guys, ni modo. La personalized solution sería, mire, tengo una promoción para usted de una computadora. Ni modo, probablemente no se la voy a reemplazar, pero le voy a dar otra, una promoción, ¿me entienden? Entonces, trata la manera de darle una opción al cliente, pero no quedarse sin decirle algo, ¿verdad? No sabe que no puedo hacer nada. No, dale una solución, ¿ok? Al problema. So, Mr. Customer, I'm sorry that your screen is cracked and that's why your computer is not working, but
let me tell you that I have a great promotion right now. I have an HP, un HP, I have an HP, and it is just for $400, and it's new, Mr. Customer. It's gonna be working a lot. It has a core of i10, el core es de i8, and it is for 10th generation, okay? No sé, le está dando la generación número 10 del i-core, sí. ¿Verdad? Teacher, one quick question. Between keep it positive. Keep it positive. And think a personal solution, what is the difference? Keep it positive, very good, no problem. Keep it positive es mantenerse positivo durante todo el tiempo que esté ahí, que el cliente le esté gritando, que usted tenga que darle una mala noticia, usted la transforma en algo positivo, porque todo, guys, depende de cómo ustedes digan las cosas, ¿ok? Eso es algo que quiero mencionarles. Miren, ustedes le pueden decir una mala noticia al cliente, pero es la manera como ustedes se lo van a decir. Manteniéndose positivo, que siempre va a haber una solución, siempre, 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 ¿ok? Si ustedes se fijan, ok, la computadora probablemente está quebrada y ya no puede haber reemplazo, pero le estoy dando una buena promoción. Que sea lo mejor para el cliente, que él de verdad quiera eso y al final lo acepte, es otra cosa, pero ustedes no están dejando de darle esa opción, ¿verdad? Pero ustedes están manteniendo positiva la llamada o el ambiente, la situación, es mantenerse positivo. Y no sé si han escuchado la teoría del sándwich. ¿Han escuchado alguna vez la teoría del sándwich? No. La teoría del sándwich, guys, es ¿verdad? Una técnica que se utiliza cuando ustedes tienen un problema, ¿ok? O tienen una situación que no es muy positiva, ustedes vienen y transforman esa situación que no es positiva en una situación que sea positiva, ¿sí? Por ejemplo, mire, les voy a contar algo que a veces me pasaba en otro trabajo donde yo tenía. El cliente nos llamaba porque nos decía que querían desbloquear un teléfono. Desbloquear un teléfono era liberar un teléfono para abrirle las bandas, ¿sí? Pero como cada compañía tiene su política, el cliente tenía que tener el teléfono activo un año para ver de desbloquearlo. Un ejemplo les estoy dando, no es que así sea, pero tenía que tener activo lo que es el teléfono por un año con nosotros para que usted lo pudiera desbloquear, ¿ok? Entonces, a veces los clientes nos llamaban y le faltaban una semana para que llegara el año. Entonces yo, ¿cómo mantenía positivo y cómo le daba la noticia al cliente? Yo le decía, se lo voy a decir en español, Cristian, le tengo una excelente noticia este día. Para que usted pueda desbloquear su teléfono, ¿verdad? Usted tiene que tenerlo activo un año con nosotros y quiero decirle que usted solamente se tiene que esperar hasta una semana. En 5 días de aquí a, quiero ver, serían, déjeme ver, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. De aquí hasta el martes, usted el martes nos llama y el martes ya tiene su código de bloqueo para que usted lo pueda utilizar, ¿ok? Así que no se preocupe y el martes usted va a tener desbloqueado el teléfono. ¿Qué diferencia, guys, que yo venga y no soy positivo y yo le diga, Cristian, lo siento mucho, fíjese que estaba verificando y usted no es elegible para desbloquearlo? Se va a tener que esperar porque le hacen falta días para que lo desbloquee y le faltan 5 días. Así que lo siento mucho. ¿Se imagina? Entonces es la manera como ustedes dicen las cosas y la forma que ustedes van a mantenerse positiva en la llamada o en la situación. ¿Me entiende? De eso se trata la teoría del sándwich, de tener una situación negativa a hacerla positiva. Y eso en todo lugar donde vayan, guys, en su vida personal, en su trabajo, les va a funcionar la teoría del sándwich. ¿Yes? That's keep it positive. In personal solution, guys, brindarle al cliente una solución personalizada es darle solución al problema. Y esa solución va a ser la mejor que ustedes le encontraron para el cliente. Esa solución personalizada ustedes se la van a encontrar una vez que ustedes sepan el origen del problema. Si ustedes no lo saben, entonces no lo van a dar una solución personalizada.
¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, guys? Ok, so, set up expectation, un ejemplo de set up expectation. Mauricio, remember you need to bring your phone. Si ustedes están reemplazando un teléfono, una expectativa es, guys, bring the phone. El bring the old phone, traiga el teléfono viejito para podérselo reemplazar, si no, no vamos a poder reemplazarlo. Recuérdese que tiene que cargar el teléfono por 9 horas. Expectativas. A veces eso tiene que ver mucho con las políticas de la empresa, ¿sí? Esas letritas chiquitas que no leyeron, ah, esas son las expectativas. ¿Me entiendes? Solo una cuestión. El script ese es, yo, o sea, se entiende, pero el problema, o por lo menos en mi caso, o sea, yo le entiendo que lo que están haciendo ahí es que para alguien que va a trabajar en un call center o con atención al cliente, esos son los pasos que debe de seguir para la atención a un cliente. Ahí estoy perfecta, no tengo ningún problema. No solamente, pero ¿cómo lo voy a desarrollar en inglés? O sea, ¿cómo pasarlo del cerebro a la boca? Ese es mi problema. Y yo creo que, bueno, no realmente, sé si guys, ese es el problema. Ok, estos pasos, guys, es básicamente no solamente para un call center, ¿sí? Sino que para resolver cualquier problema que ustedes puedan tener, ya sea en persona. Obviamente el tema es resolver un problema en el teléfono, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden aplicar en un problema que tengan en persona, ¿ok? En el lugar de trabajo. No, sí, teacher, o sea, eso se comprende. Pero yo no sé si usted entiende lo que yo le quiero decir. Sí, sí, sí. Usted me dice que yo no voy a tener palabras para decir todo eso. Al momento de decir todo eso. Entiendo, pero por eso estamos acá, chicos. Para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Para que lo practiquemos. Y es que yo ahorita yo no quiero que me lo hagan exactamente así. No, para nada. Si es primera vez que ustedes ven eso, ¿sí? Pero al menos ustedes tener una idea de cómo ustedes pueden resolver un problema, ¿me entienden? That's it. No quiero que de verdad me hagan un greeting exacto, no quiero que de verdad me hagan esas preguntas. No, guys, para nada. Solamente es un modelo o una base para que ustedes la sigan, ¿sí? That's it. ¿Ustedes van a poder hacerlo a su manera? Claro que sí. El vocabulario que ustedes necesitan, probablemente yo les tendría que dar más vocabulario. Pero como ustedes no van a trabajar en un call center ahorita y no es un paso para que ustedes trabajen en un call center, ¿verdad? Sino que solamente es una base que yo les estoy dando para resolver un problema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tratar de agarrar lo que se pueda, guys, y practicarlo, ¿sí? No lo van a hacer perfecto, está bien, no hay problema. Pero try it, ¿ok? Los saludos, ustedes saben cómo son los saludos. Pueden hacer WH question para hacer la affirming question, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que ustedes ya las pueden manejar. Entonces, solo es cuestión de aplicarlo a esto. Pero no quiero que lo hagan exactamente así. No se preocupen, ¿ok? Solamente es para que tengan una idea. Así que pues, poco a poco, Celina, entre más usted se exige, más usted va a dar, créanme. Así que pues, vamos a practicarlo. ¿Tiene alguna otra pregunta o alguien más tiene otra pregunta, guys? Sí, teacher. En set up, expectations. One example, please. Sorry. Sí, sí, el que estaba diciendo, Mauricio, que las expectativas que ustedes le dan cuando ustedes le dejan saber las políticas de su empresa al cliente. For example, si yo digo, okay, Mauricio, don't forget to bring your phone. Or, Mauricio, don't forget to charge the phone. ¿Qué estoy utilizando ahí? Imperativos. Eso es algo que ya lo podemos manejar, ¿sí? Se fija que en la información, guys, ustedes ya las tienen. Simple present. Solamente es de ponerlo en práctica, pero tal vez basado o enfocado en ese tipo de cosas, que es como resolver problemas, ¿ok? Any other question? Yo creo que tenía más preguntas. Sí, teacher.
siguiendo la misma línea de la compañera Celina, creo que se llama, yo entiendo exactamente, porque creo que estoy en la misma postura o parecida, por lo menos, by greeting, ¿es verdad? Greeting, ajá. Greeting, by, lo hacemos más sencillo. Greeting es el saludo, ¿no me lo decía? Sí, entonces, un saludo. Lo podemos poner como más sencillo, porque a veces quizás por la, como le repito, por la fluidez perfecta que usted tiene, yo me quedo corto y te dice un montón de cosas en greeting, ya. Entonces yo apunto un poquito y me quedo corto. Ya, entonces yo creo que por ahí va, porque yo entiendo que tengo que dar un saludo, tengo que hacer, ¿cómo se llama? Hacer una pregunta, tengo que ser positivo, tengo que personalizar la solución. Lo que queremos captar quizás algunos es básicamente hello, vale, le ponemos ejemplos, ahí a la parte de greeting. Ejemplos, correcto, más sencillos. Y después nos vamos a ir más profundizando en el tema. Pienso que en el caso mío, creo que así lo voy a entender un poquito más, ¿verdad? Sí, guys, yo les entiendo, créanme que sí. Y si nosotros tuviéramos un propósito ahorita de que ustedes, ok, si yo les dijera, guys, mi objetivo es que ustedes manejen esto a la perfección. Y ustedes hagan algo así, que de verdad ese es un objetivo que de verdad yo quiero que lo logren a la perfección, porque es un tema que de verdad yo quiero que lo hagan. Como el Simple Present. El tema Simple Present, eso es algo que yo me voy a asegurar que de principio a fin ustedes lo entiendan. Pero este tema es nada más, yo se los traigo como un plus, ¿me entienden? Yo lo traigo como nada más algo para que a ustedes le ayuden a resolver un problema. No es que lo tengan que hacer, ¿me entienden? Excelente. Sí, yo no les estoy exigiendo que ustedes, ok, guys, no, me lo tienen que hacer así, así. No, no, no. Solamente es un plus que yo le traigo. Es un plus que yo le traigo para que ustedes puedan resolver problemas. ¿Sí? No es que ustedes lo van a hacer. Lo importante es lo que usted me dijo, que usted ya sabe. Ah, ok. Entonces, sí, yo tengo que hacer un greeting. Perfecto. Y después de eso, a preguntas. Sí. Y después una solución personalizada. Sí. Eso es lo que a mí me importa más. ¿Sí? Ahora bien, yo en su momento, guys, le voy a pasar, permítame, le voy a pasar más ejemplos a ustedes. Claro que sí, si a ustedes les importa mucho este tema, yo con gusto les puedo pasar más ejemplos para que ustedes puedan desarrollarlo aún más. Pero lo más importante, guys, es la manera como podemos resolver problemas en inglés. ¿Sí? Eso es lo que más quiero darles a entender. ¿Sí? Si yo me profundizo mucho en esto, es para darles más información a ustedes y que les ayude. Pero mi intención no es que ustedes se me frustren en esto. ¿Sí? No sé si está entendido. Disculpe mi insistencia, pero yo se lo exterioricé la vez pasada a usted y se lo voy a exteriorizar ahorita aquí. Yo entendía cuando era inglés para principiantes que usted me iba a decir M-A, ma, P-A, pa, ma, pa. Eso creí yo que iba a ser el inglés para principiantes. Porque yo, o sea, podría tener conocimientos, porque yo creo que todos tenemos ciertos conocimientos, pero siento yo que para hablar el inglés, o quizá yo soy la ortodoxa, pero yo creo que debería de no sé, otra forma, porque vaya a resolver problemas, chidísimo, o sea, está bien, y todos creo yo que en algún momento resolvemos problemas en nuestro trabajo y en nuestro lugar. Pero ahorita mi frustración es, si no tengo vocabulario, ¿cómo voy a hacer? Vaya, una cosa, ¿cómo creen ustedes que van a obtener vocabulario? No va a ser en 2 horas que estemos en las clases. Tenemos que nosotros ponerle más empeño afuera de la clase. Si yo quisiera que ahorita en 2 horas yo darle todo el vocabulario para hacerlo, yo lo quisiera hacer de esa manera, guys, y darle todo lo que pueda, pero sinceramente sí es un poco más de tiempo que se le tiene que invertir a esto. Incluso
investigar un poco más, como por ejemplo actividades extras que ustedes puedan hacer, leerse un libro en inglés, escuchar música, ver una película en inglés, aprender 5 palabras cada día. Yo no puedo venir a decirles, chicos, como tarea, aprendanse 5 palabras cada día. No, porque no es parte del programa, sino que ahí es parte de cada quien, ¿verdad? Que tenga exactamente esos hábitos para poderlo hacer afuera de la clase. Y no es que sea una obligación, para nada, pero yo creo de que sí depende bastante de uno el hecho de profundizar más afuera de la clase, y esa es la manera como lo vamos a poder hacer. Obviamente en este momento, guys, estamos en básico, yo lo entiendo, claro que lo entiendo. O sea, yo siento que debería de ser diferente, entonces, no ser tan, tan, o sea, yo sé que si uno se esfuerza, uno entiende, porque sí, o sea, sí le entiendo, pero me frustro porque, vaya, hay 3, 4, 5 compañeros que tienen una fluidez para hablar a comparación del resto, vea, y son con los que usted se apoya, y me parece perfecto, pero entonces los demás nos quedamos relegados, porque nosotros no tenemos la fluidez que los otros tienen. Ese, o sea, ese es el problema, pero igual, o sea, tampoco, vea, yo voy a poner de mi parte, yo, o sea, estoy viendo otros cursos, leo libros y todo, pero quizás mi capacidad de aprendizaje es más lento que el resto, entonces, solo tengo más que tratar de hacer, pues, como usted está indicando ahora. ¿Puedo aportar? Sí, sí. Bien, miren, yo los comprendo porque, o sea, yo admito de que tengo un poquito más de fluidez que todos, pero créanme, y se los digo, soy muy sincero, que hay muchas cosas que yo las he aprendido en este curso, y la teacher lo sabe, porque he tenido diferencias de la primera vez que me quedé a solas con ella en el primer bueno, módulo al de ahora. Yo entiendo que se frustran porque yo ya pasé por eso. Créanme que yo ya pasé por eso. Es difícil, y se los digo yo que lo llevé presencial. Cuando yo empecé inglés en otra academia, yo lo llevé presencial. Y crean que es más frustrante estar en un salón donde hay 15 alumnos más sentados alrededor de uno, y uno solo verlos hablar y uno quedarse callado porque no puede decir nada. ¿Y solo inglés? Y solo inglés, porque créanme que es solo inglés. Voy a decir el nombre, yo estoy en la Academia Europea, y créanme que es solo inglés, y uno llega y como dice Selena, lo primero se dice, claro, el montón de verbos, y uno se aprende los verbos y genial, pero llega un momento en que empezamos a tener pláticas y uno se queda como, ve para todos lados y no sabe qué decir porque ni siquiera entiende lo que están hablando. Entonces, lo que yo he logrado comprender hasta ahora es, por ejemplo, yo no voy a llegar a tener en este momento, ahorita, la fluidez que tiene la teacher, pero sí puedo preguntar con lo que yo sé ahorita. O sea, les voy a dar un ejemplo. Saludos todos podemos hacer y está bien. Ahora dice tener una actitud positiva. Creo que todos podemos decir, ok, excellent. I understand. Excelente, yo te entiendo. You need to cell phone. Tú necesitas tu teléfono, por decirlo así. You need your computer for the work. Tú necesitas la computadora para tu trabajo. Ahora, por ejemplo, unas preguntas. What is your problem? When your computer having problem? ¿Cuándo tu computadora empezó con problemas? Yo creo que ahorita lo que nos está frustrando, y digo no porque hay unas cosas que ayer que yo hice el ejemplo con ella tampoco las entendí, es que queremos tener la fluidez que tiene ella, o queremos mantener la conversación como ella la mantiene. Y tenemos que entender, compañeros, que no va a ser así. O sea, nosotros vamos a hacer, si ella nos dice un ejemplo o una conversación ahorita, con lo que nosotros podemos hasta ahorita, hasta donde nosotros damos. Es decir, si yo solo puedo hacer 3 preguntas y tal vez las hice mal, pero tengo la idea de cómo hacerlas, las hago. Porque al corregirlas, entonces yo voy a comprender. Pero no tengo que tener ahorita la idea en la cabeza que quiero tener la fluidez de ella ahorita porque no podemos. O sea, tenemos que grabarnos bien en la cabeza, chicos. Perdón que les diga chicos, pero yo soy maestro y ocupo mucho esa palabra.
tenemos que comprender ahorita que estamos aprendiendo y todo ejemplo que vayamos a hacer lo vamos a hacer con lo poco que nosotros hemos logrado comprender. Y tampoco, o sea, tampoco se visualiza en el decir yo quiero ser como Cristian o yo quiero ser como Jaime o yo quiero ser como fulano, porque no es así, chicos. Ustedes, porque creen que uno tiene un poquito más de fluidez, uno la sabe de todas, todas y no es así. Créanme que hay muchas cosas que yo he aprendido ahorita. Ahorita hay muchas cosas que yo no las recordaba, que yo no las sabía, hay muchas palabras nuevas que yo he aprendido. Entonces, hagamos, si vamos a hacer un ejemplo, hagámoslo con lo poco que sabemos y con la estructura que tenemos. Yo lo, de verdad se los digo, yo he trabajado con muchos cuando hacen los grupos pequeños y de verdad que conocen cómo hacer preguntas, conocen cómo contestarlas, conocen cómo saludar. Pero a veces es el temor a equivocarnos lo que no nos deja. Por ejemplo, ayer hicimos un ejercicio con Silvia y Silvia sabe qué contestar. Lo que pasa es que tiene miedo a equivocarse, que le cuesta pronunciarlo. Está bien, pero lo va a lograr porque lo está practicando. Pero tenemos que quitarnos el miedo, que no voy a hablar porque me voy a equivocar o porque no tengo la fluidez que tiene fulano, sutano o la teacher, no lo voy a decir. O sea, tenemos que hacer las cosas al nivel en el que estamos ahorita. Yo lo veo así, chicos, porque yo lo veo desde la perspectiva de que yo también soy maestro. Entonces, no voy a lograr hacer algo aquí si no he empezado de aquí. Okay, gracias. Gracias por el aporte, Cristian. ¿Alguien más tenía una pregunta o comentario? Yo creo que solo para un poquito, nada más, no me puedo extender mucho. Yo creo que en algo se equivocó el compañero Cristian. Yo creo, porque yo hablo por mí, que nosotros, bueno, yo en lo personal no quiero hablar como la teacher porque no alcanzo ese nivel, estoy en primer grado. Yo creo que la teacher en este caso se va a ir acoplando al alumno a tratar de darle despacito el tema, pues, ¿verdad? Porque nadie de los que estamos un poco atrasados queremos ni vamos a alcanzar el nivel de los que van adelante. No queremos porque no podemos, ¿verdad? Somos adultos, sino que yo creo que lo que le hemos pedido a la teacher en este caso es que tal vez vaya un poquito más despacio, pues, porque los que estamos atrasaditos le entendemos menos, ¿verdad? Gracias a Dios están ustedes ahí los que saben un poquito más y nos aportan su conocimiento. Entonces, eso es lo que he tratado de decir yo y también creo que la compañera Celina trató de decir, ¿verdad? Así que, para que no se salga del contexto todo este dilema que tenemos ahorita, nosotros vamos a tratar de adaptarnos allí a las circunstancias y tratar de aprender, dar lo mejor, ¿verdad? Pero no, yo creo que no, Cristian, no queremos ser como la teacher ni como usted, sino que simplemente, pues, tal vez un poquito más despacio. Eso es lo que yo traté de pedir, ¿verdad? Teacher, ¿puedo aportar algo? Hello, teacher. Yes, yes, yes. Go. Vaya. Por ejemplo, en mi caso, me voy a poner como ejemplo. Yo realmente igual estoy aprendiendo y realmente lo que dice Cristian, que es frustrante estar en medio de personas que sí saben hablar inglés. Por ejemplo, yo, a mí me gusta el inglés, pero se me dificulta mucho, pues, por a veces por trabajo, cosas personales, pero en lo personal me lo he propuesto, que quiero aprender. Y pues, por ejemplo, mi teléfono ya no lo tengo en español, lo tengo en inglés. Trato la manera de leer cosas en inglés, trato la manera de escuchar música solo en inglés y pues ponerle atención a la letra, por decirle así. Y realmente, en lo personal, teacher, yo esperaba ver otro tema como el will, como el deal, y entre otros temas, ¿verdad? Pero realmente este temita siento yo de que tal vez a mí no me asusta, sino que, o sea, me pone en qué pensar en que cómo voy a responder o qué es lo que voy a decir. Pero es muy interesante este tema que usted nos está dando, pues porque, o sea, nos abre un poco la mente como para tener una idea de lo que podemos llegar a hacer más adelante.
Tal vez en este momento no vamos a pues, hablar así como algunos hablan, pero sí lo podemos lograr y se puede hacer. Y pues el miedo escénico, como dicen, pues existe y pues con el pasar del tiempo, pues yo creo que se puede ir quitando. Y una de las cosas que a mí siempre se me ha dificultado aprender es que a veces me ha tocado con compañeros que son bien, así como, ah, no puede, va, y me ignoran a uno. Entonces, eso también afecta. Pero más sin embargo, pues uno, bueno, se hace el del ojo pacho y pues uno se pone un poco más las pilas. Pero, no sé, si vamos a lograr ver algún otro tema aparte de este, teacher. Claro, claro. El día de ahora tenemos preparado el I would like to, que también aporta a lo de resolve a problem. So, gracias de verdad, chicos, por todos sus comentarios. No sé si alguien más tenía otro comentario por ahí. Yo escuché como a 5 que dijeron. Todo bien. Ah, una pregunta. Marcos, ¿usted de qué trabaja? I work in solution company. I am a cashier. Trabajo en... You are a cashier. Great. Perfect. I am a cashier. I speak Spanish with customer. I make a report the money en otras cosas. Okay. Guys, saben que algo que admiro bastante de muchos de ustedes es que a veces yo lo subestimo y les pregunto cosas en español o empiezo a hablar en español y ustedes me contestan en inglés. No se imagina cómo admiro eso, de verdad. Lo felicito. Felicito mucho a Marcos ahorita porque me contestó en inglés. Very good. So, la pregunta viene, Marcos, por esto. Ahora viene otra pregunta. ¿Usted cree que este tema usted lo va a implementar si en algún día le dice, Marcos, ¿sabe qué? Usted va a empezar una nueva posición y va a estar atendiendo, va a estar siempre de cashier, pero va a estar atendiendo a esos gringos, porque mire, yo me he dado cuenta que usted está en inglés corporativo. Así que nadie sabe aquí ahorita inglés. ¿Cree que no nos puede ayudar a atenderlos a ellos? ¿Cree que le va a ayudar este tema a usted? Eso ya lo he pensado yo desde hace mucho tiempo, teacher. Pero no le habían dado el tema, Marco. Teacher, fíjese, perdone, sí. Teacher, pero fíjese de que yo honestamente vengo de rebotar de varias academias. Entonces, por ejemplo, Milton o a veces otro compañero me ha dicho, hey, pero vos se ve que, no, pero, o sea, y yo les digo, bueno, o sea, pero es que yo vengo de rebotar de algunas academias, entonces tengo, por ejemplo, una base. Pero el problema es que, o sea, tengo que ser yo mismo el que tengo que romper esa barrera como para proponérmelo y decir, bueno, o sea, por ejemplo, hace mucho tiempo me dijo un profesor, profesor de inglés, mira, lo primero que tienes que hacer es cambiar todo tu ambiente de español a inglés. Ponerle sofá en inglés, televisión en inglés, los tenedores en inglés, o sea, comenzar a pensar en inglés, o sea, olvídate del español. Y lo último que me dijo fue, tu teléfono lo andas en español, entonces cambiarlo ya de idioma, ponelo. Y entonces yo ahorita mi teléfono solo lo ando en inglés, entonces a veces se me olvida qué significan algunas cosas, pero me quedo pensando, ¿y si lo bloqueo? ¿Y cómo voy a hacer para desbloquearlo si está en inglés? Entonces, pero me voy a San Google. Entonces pongo la palabrita y veo qué es lo que significa. Ah, entonces ya me lo aprendí. Y así voy sucesivamente. Pero lo que usted dice, teacher, de que más de algún día tal vez me toque estar en una área donde tenga que atender a clientes y llega alguien hablando en inglés y todo eso, ya me ha tocado atender, sino que tengo amigos que o sea, que hablan y todo eso. Entonces, a veces yo les hago preguntas y ellos me responden, igual yo, y así sucesivamente intercambiamos palabras. Pero me da miedo también a equivocarme.
eso. Ok, perfecto. Bueno, guys, lo que está hablando Marcos de verdad es muy importante, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que empezar a hacer y eso que hizo Marcos, ¿verdad? De cambiar su teléfono a inglés, él se paniquea, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasa si lo bloqueo? ¿Y ustedes creen que eso va a detener a Marcos a aprender? Por muy difícil que se vea. No lo va a detener si él quiere aprender, entonces no lo va a dejar así. Aunque se vea bien difícil. Entonces, guys, a todo esto créanme que surge una pregunta mía y esto va una pregunta para todos. Este tema, bueno, todos los temas que yo traigo a la clase las profundizo bastante porque, verdad, me gusta darles lo mejor a ustedes. Pero quiero preguntarles, así como un feedback, como una retroalimentación, ¿quisieran ustedes que yo dé las clases más sencillas? ¿O quisieran quedarse así? En lo personal, quizás no tal vez más sencillas, sino que utilizar ejemplos más, más prácticos, menos elaborados. Ok. Eso, porque si todos estamos aquí es porque queremos aprender. En lo personal, yo soy una mujer grande. Y resolver problemas, o sea, siempre he resuelto problemas, sé cómo llevar el asunto. Mi pregunta o mi interrogante iba hacia eso y que siempre se lo he exteriorizado, que lo que uno espera es que lo lleven un poco más despacio, ¿verdad? Y la exigencia luego se la pone uno mismo. Porque, bueno, no me lo está preguntando, pero yo paso escuchando música en inglés todo el día, tengo una aplicación en el teléfono en el cual ya voy bien avanzada. Cuando yo interactúo en clases, trato la manera de hacerlo. Entonces, no es que se esté criticando o no estoy criticando su metodología, no. Sino que solo pido un poquito más de... No sé, de más despacio, pues, o sea, de no, o sea, esa exigencia sí, porque, o sea, todo, como dicen los compañeros, uno, en lo personal me frustro, y no porque me dé miedo hacer el ridículo, porque no me da miedo hacer el ridículo, sino que porque me quedo muda. O sea, no hay qué decir. Ese es el problema. Yo creo, o sea, que lo que nos ha asustado es el tema nuevo. Guys, solamente, miren, ya es un poco tarde, yo sé que me tienen que decir mucho, un montón de cosas y créanme que todo esto yo lo estoy agarrando de verdad y me va a servir mucho, ¿sí? Porque uno hay que adaptarse a todo, ¿sí? Pero ahora bien, solamente mencionarles de que este tema lo traje como un plus, ¿sí? Pero sí, créame que si ustedes sí me piden otra cosa, yo con gusto. Pero algo sí les voy a decir. Mi exigencia siempre va a estar en la clase. I'm sorry. Pero mi exigencia siempre la voy a aplicar. ¿Por qué, guys? Permítame. ¿Por qué? Porque esos son los resultados que ahorita estoy viendo en ustedes. No, y es perfecto porque es más, el libro lo tiene, el tema que usted está dando lo tiene ya el libro contemplado. Sí. Usted lo que hizo es profundizarlo y ponerlo un poco más puntual. Si lo tiene el libro que la teacher tiene, entonces por lógica. Es porque así es, exacto, no hay ningún problema. No hay ningún problema, teacher. Exacto. Está bien. Que no han visto el libro, chicos, ahorita porque ni tiempo hemos llegado de ir al tema, pero ok. Yo no tengo vaya, miren, para no seguir alargando la situación, yo de verdad aprecio mucho que hablen demasiado, de verdad, yo eso quiero que ustedes hablen y a mí me gusta esto, sí, a mí me gusta que ustedes se expresen, pero callados no me sirven de nada, ok, pero guys, yo agarro todo de ustedes, les agradezco muchísimo y yo con gusto, guys, lo voy a hacer todo lo que se pueda para mejorar, ¿sí? Pero mi exigencia va a estar, de hecho, el otro curso, todo va a ser la mayoría en inglés. Y se van a frustrar, sí. Se van a frustrar y me van a decir, teacher, no entiendo.
Pero, guys, lo siento, así es el inglés. En algún momento su oído se va a desarrollar, pero es un proceso. Y eso también es un proceso, ¿sí? Así que, pues, también mi exigencia va a seguir con respecto a hacer lo que se deba, guys, para exigirse ustedes mismos también, porque eso es lo que ha funcionado hasta el momento, ¿sí? Pero sí, agarro toda su retroalimentación y créanme que les agradezco muchísimo por hablar y por decirme, porque de eso se trata. Para eso hemos creado una confianza, una comunicación entre nosotros, y creo de que para eso pues estamos acá, para aprender. Así que pues estoy abierta a todo lo demás. Si quieren seguirme hablando y diciéndome más, guys, mándenme un audio, por favor, y vamos a seguir con la clase. Teacher, ¿algo más, ya, please? Teacher, ya me aprendí el greeting. El greeting. El greeting. El greeting. Great. Por ejemplo, hello, thank you for calling. My name is Marco Melgar. Thank you for calling Solution Company. Great. Can I help you? Ahí lo van a poner a usted del que va a recibir la llamada. Eso es lo único que me he aprendido. Lo otro tendría que ser Iris Marcos. This is Marcos. This is Marcos. Muy bien, ya guys, muy bien. Miren, le voy a decir algo, guys. Ustedes todos para mí. Que quede claro eso, porque también quiero dejar claro eso. Para mí, guys, aquí no hay ninguno que sepa más que otro. Así se lo voy a decir. Para mí no hay ninguno que sepa más que otro. Ah, que no, es que Cristian, que no, guys, no. Ahí sí que no. Porque si inglés corporativo, ustedes le midió su inglés y lo puso acá, es porque ese nivel tienen. Ok, hay 4 habilidades. Alguien puede ser muy bueno para hablar. La otra persona puede ser muy buena para escribir, pero probablemente la pronunciación de otra persona no. Entonces, guys, que quede esto claro. Para mí, ninguna persona está más avanzada que otra. Probablemente alguien ha tenido experiencias, ok, pero yo no le digo que Cristian me hace perfecta las preguntas. No, y perdón, Cristian, pero no es eso. Cristian no me las hace perfectas. Hay mucho que Cristian, Jaime, otra persona puede mejorar. Perdón que los menciona, porque yo oí que los mencionaron. No es porque yo piense eso, pero yo no pienso eso. Lo que pasa es que ellos están participando a cada ratito. Yes. Entonces, ustedes ven que ellos tienen más. No, es que ellos están participando cada ratito, pero no es que ellos sepan más. Así que yo necesito que de ahora en adelante, ya que estamos hablando así, de mi parte, yo les pido participación al 100% para todos. ¿Ok? Un ejemplo súper fácil es Rosa. Y Rosa no me va a dejar mentir. ¿Ustedes escuchaban antes a Rosa? No la escuchaban, ahora la están escuchando. Y hasta le dije yo aquel día a Rosa, Rosa, ahora todos van a decir que usted puede y que usted es la aquí, que no. Lo que pasa es que Rosa está participando. Yo me voy a apoyar con las personas que están participando. A veces yo les hablo, no me escuchan, no me contestan. ¿Yo qué voy a hacer? Así que necesito que eso también quede claro. Para mí todos están en el nivel que tienen que estar. ¿Pero qué tienen que hacer? Participar más, ¿sí? No se me queden atrás, porque esa es la manera como se me están quedando atrás. Menos participación. Más participación, entonces después le van a decir, no, es que mire, Linda es la buena ahí. Y Linda es probablemente porque está ahí, va a participar y va a participar. Así que eso quiero dejarles claros también, ¿ok? Para mí, todos están en el mismo nivel, porque por eso es que están acá, ¿ok? Probablemente alguien ha tenido un sucursito por ahí, pero no, todos estamos en el mismo nivel y no se me frustren. Esto es un proceso normal, guys. Normal, normal, normal. Ya vamos a venir al tercer curso donde yo solamente en inglés, aquí no va a haber español. Ahí más se van a enojar y me van a decir, teacher, no. Mire, se me apaga la cámara. Pero, guys, tenemos que acostumbrarnos al inglés. Inglés only. English only, ¿ok? Así que no se preocupen. Nadie de aquí está peor o mejor que nadie. Simplemente es un proceso de aprendizaje. Después ustedes se van a dar cuenta y me van a dar la razón y me van a decir, sí, teacher. Y no es que ustedes quieran hablar igual que yo,
¿ok? Y no es que ustedes, lo que pasa es de que se va a sentir así, pero yo, guys, vaya, miren, ¿cómo yo voy a venir a hablarles a ustedes de la manera que no es? Yo tengo que hablar de la manera que es para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿verdad? Así es, y así ustedes van a tener ese modelo a seguir. Aunque lo escuchen súper rápido, ok, pero así es. Y ustedes lo van a agarrar de esa manera. ¿Qué pasa si yo lo digo de la manera que no es? Cuando hablen con una persona que sepa, ¿y vos dónde aprendiste inglés? Y así te enseñaron a decir esa palabra. O así tan despacio van a decir. Entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Yo no quiero que ustedes sean exactamente y que lo hagan exactamente así. No, vamos Tiche, paso a paso. ¿Ok? Tiche, yo tengo una pregunta. Un segundo, Marco, dígame. O sea, ¿por qué cada teacher menciona diferente las palabras? Por ejemplo, algunos lo mencionan de una forma, otros de otra forma. Entonces, a mí a veces eso me dice, bueno, ¿y entonces cómo lo tengo que decir? Pues, mire, Marco, realmente, pues, le voy a ser honesta, ¿no? No, hay muchas diferentes, ¿cómo le digo? Razones por las cuales puede pasar. Uno puede ser el tipo de pronunciación, no todos vamos a tener la pronunciación perfecta, o van a tener la experiencia de haber tal vez escuchado un poco más allá. Eso puede ser. Lo segundo, diferentes acentos. Acuérdense que los acentos existen. Usted porque escucha en el British y un American no quiere decir que el British está hablando mal, no. Son tipos de acentos que uno tiene. Por ejemplo, hay personas que la T es bien pronunciada y no solo por eso no lo está diciendo bien, sino que es un acento. Y una tercera razón es porque probablemente, ¿verdad? Tal vez tiene algunos espacios que tenemos que seguir aprendiendo como maestros porque no somos perfectos, guys. Vivimos en un ambiente donde no hay inglés y por ende no vamos a ser como los nativos. ¿Sí? Okay. Entonces, siempre no somos un walking dictionary, no somos un diccionario andante. Seguimos aprendiendo como maestro. Yo todavía sigo aprendiendo más. Un montón de cosas, créanme. Entonces, esas tres razones pueden haber, Marco. ¿Ok? So, guys, let's continue with the class. Vamos a hacer algo con respecto al roleplay porque ya se nos fue el tiempo. Mañana vamos a hacer un roleplay. Ahorita, hija. Hasta la lista se nos ha ido, my God. Pero no importa, guys. Lo importante es que nosotros estemos on the same page. Y estas situaciones surgen para que todos estemos en la misma página. ¿Ok? So, okay. Perdón, Silvia. Silvia me estaba mandando mensaje, me decía attendance. Ok, vamos a pasar la attendance, guys. Mañana hacemos el roleplay. No se preocupen, ¿ok? De la manera como okay. Ustedes... lo han captado con la información y tema que usted ha estudiado. Yo no le pido nada más que usted no entienda ahorita. ¿Ok? Todo lo que hemos entendido lo podemos hacer. Greeting, WH question, simple present. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer despacio. So don't worry. Voy a pasar la lista rapidito. Luego vamos a empezar con el tema y mañana vamos a hacer el roleplay. Voy a tratar la manera de crear los grupos, se los voy a mandar al WhatsApp y para mañana tratemos de calmados hacer un roleplay acerca de eso. ¿Ok? So, vamos a pasar la lista rapidito, guys. And let's start speaking in English, all right? Let's see. Jaime Antonio Velar Cortés. Teacher. Jacqueline Liliana Barré Hernández. Jacqueline Liliana Barré Hernández. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Ok. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Ceila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Present, teacher.
José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente, teacher. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Milton Hernández Sola. I'm here. Creo que le había dicho. Thank you, Milton. Sorry. ¿A alguien que no mencioné? A veces se me queda alguien porque trato de ir como... ¿Cristian? Sorry, Cristian. Trato de ser un poco fair con todo. A veces empiezo con alguien, a veces termino con otra persona. ¿Cristian Josué López Pérez? Sí, lo mencioné. Cristian. Yes, present. Thank you. Okay, guys. So, just to finish it up with the topic, solamente para finalizar con este tema, estaba dándole yo ejemplos, de hecho, del test de solution. Acá nos habíamos quedado con test de solution. Este sea la solución del cliente, ¿verdad? Como una llamada de regreso, callback, okay. Verificar que todo esté bien. Y el recap, hacer como un summary, ¿verdad? Como una conclusión de lo que se hizo, ¿ok? Eso realmente es como bien extra por acá. So, mañana vamos a hacer el roleplay de esto. Yo voy a hacer las parejas y se los voy a mandar, ¿sí? Me interesa que hagamos eso. And let's see. Do me a favor, guys, and please go to the page 39. Váyanse a la página 39. Let me share the book. Give me a second. Vamos a abrir el book. All right. Let me open the book. Guys, yo no sé cómo vamos a hacer para terminar ahora. Like, I'm worried, guys. Estoy preocupada. Quisiera que faltara una hora ahorita. Espérame, give me a second. Okay, I have it here. Let me share the screen. You let me know when you see the screen, guys. ¿Me dejan saber cuando ven la pantalla? Let me know. Do you see it? Yes. Great. So, let's see. Did I say, what page did I say? 31, right? 31. Guys, si les pregunto de nuevo, créanme que... De verdad, a mí se me olvidan las cosas así, miren, en un ratito. So, ayúdenme con eso. 31 page. No. No. You told 39, right? Okay, yes. Thank you. Gracias. 39. Okay, great. So we have, guys, a conversation here, okay? We have a conversation, and this is between Peter and Robert, okay? They are reporting a problem, okay? Peter is, no. Robert is the agent, and Peter is the customer, okay? They are calling on the phone, and they are talking about the problem, okay? El día de ahora vamos a ver la estructura de I lie to report, I lie to, I will lie to, etc. Okay? El día de ahora lo vamos a ver, but we really need to introduce the topic with this. Okay? So let's see. Let's repeat after me. Listen and repeat after me the conversation, guys. Good morning. This is Peter from Tech Support. Good morning, this is Peter from Tech Support. Do you remember do you remember I told you about Tech Support, which is one of the main reasons why the customer calls you? ¿Se acuerdan que les dije que esa es una de las razones por la cual el cliente te llama? Tech Support, customer service, and sales. Yes? So, how can I help you? How can I help you? How can I help you?
Great. Great. Hi, Peter. Guys. Vamos a empezar de nuevo porque estamos descoordinados. Happy, vamos a la calle. Se escucha bastante sonido atrás, guys. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. Hi, Peter. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem. With my computer. What is it, Robert? What is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Okay, guys, let me ask you. Whenever I say, let me ask you some questions, what is the part from the call flow? What is it called? ¿Cuál es la parte del call flow que les enseñé cuando decimos let me ask you some questions? Do you remember? Is that a greeting? No? Is that I can help you with that attitude? Is that personalized solution? What is it? Proving what? Proving questions. Bank importante. Proving questions. Okay, what is it? What is this? Good morning. This is Peter. Is that the greeting or? Greeting. Recap or? Okay, great. Perfect. So, okay. Guys, do you happen to have any question about this conversation? ¿Tienen alguna pregunta? Meaning? Sí, vocabulary. Esa contracción de... I like to. Yes. Uh-huh. Ahorita ese es el tema del día de ahora, guys. Ese I like to quiere decir I would like to. I would like to es en español. Yo quisiera. I would like. Ok. Yo quisiera. I would like. Yo quisiera. Ok. Ahorita lo vamos a ver. Don't worry. So, let's see, guys. Let me ask you a question. What is the issue with Robert's computer, guys? What is the issue of Robert's computer? Based on the reading, what is the issue with Robert's computer? ¿Cuál es el problema que tiene Robert with the computer? It doesn't seem to work. Okay. Uh-huh. How does he report the problem? ¿Cómo? How does he report the problem? I report a problem with my phone. Great. With my computer. Great. And also he reported on the phone, right? He reported via phone. Great. Okay. Perfect. So, let's see. Let me ask you a question. What are the most common reasons to call to tech support? ¿Cuáles son las razones más principales para llamar a tech support? Yo les expliqué al principio el día de ayer que era tech support, guys. Okay. So, what are the most common reasons? New software, no internet access, basically all of these guys. Básicamente todos esos son temas por los cuales alguien le puede reportar un problema relacionado con tech support, ¿ok? Algo de tecnología, soporte de tecnología, tech support, ¿ok? For example, new software, no internet access, a virus, ¿ok? Maybe someone has a virus on the phone or on the computer. Deleted files. Imagínense que de la nada el cliente se le borren los files, sí. They will be calling you.
paper stuck in printer, USB ports out of order, funny noise in the CPU, que a veces suena bien feo, ¿verdad? El CPU, frozen screen. So, estos son como unas reasons porque el cliente puede llamar a tech support, okay? All right? So, questions about these guys? Questions about this vocabulary? Good? Repeat after me, guys. Repeat after me. New software. New software. No internet, internet access. No internet access. No internet access. No internet. Very good. A virus. A virus. Deleted files. Deleted files. Paper stock in printer. Paper printer. USB port out of order. USB port out of order. Tratemos de unir, guys. Tratemos de unir todas las palabras. USB ports out of order. USB ports out of order. Funny noise in the CPU. Frozen scream. Frozen scream. Like whenever you say, hey, you know what, I have a frozen scream. Cuando se le frisea la pantalla del teléfono y no pueden hacer nada. Frozen scream, okay? So, questions about these guys? Preguntas del vocabulario? Is that clear? Yes, go, Sonia. Esa que dice frozen screen es cuando se queda trabado. Exactly. The screen is frozen. Está como froze, ¿verdad? Congelado. La pantalla congelada. Frozen screen. Dígame, Nelson. Go ahead. Internet access, dijo, ¿verdad? No internet access. Yes. You don't have internet on your phone. Internet connection. Exactly. Y si digo solo... Internet, voy a decir internet. Internet, yes, es that's the pronunciation. Sí. Sí, significa solo okay. Internet, ¿verdad? Pero la pronunciation es internet, ¿ok? Internet. Internet. Yes? You're welcome, guys. Okay, so do me a favor and go to the page 40, ¿ok? Go to the page 40. 40, guys, go to the page 40. Okay, lo voy a mutear, sorry, guys, para que se escuche super good. Okay, sorry que los muteé, okay. Okay, so guys, you already know how to handle a problem, okay? Ya saben cómo manejar, handle, okay? Repeat after me, handle. Handle es manejar, and it's written like that. Give me a second. Handle, okay, manejar, okay? Pero no manejar de manejar un carro, right? Okay, es manejar como manejar una situación, un problema, okay? Handle. So you already handle how to resolve, okay? How to resolve, okay? You already handle how to resolve a problem, okay? Ya ustedes estuvieron en la posición de un agente, ya saben qué hacer, ya saben cómo hacer el greeting, cómo hacer probing questions, ya you're good. Pero ¿qué pasa si ahora usted es el cliente, guys? Okay? What if you are the customer? ¿Cómo van a reportar un problema a ustedes? How? Okay? Utilizando esta estructura que el día de ahora lo vamos a ver, que es I would like to. Obviamente hay mucha más estructura que ustedes pueden decir. Pero el día de ahora vamos a empezar a learn, aprender, learn this structure, which is I would like to. Okay, que significa me gustaría. I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. Okay, I would like to report an issue. Problem and issue, guys. Pay attention to this. Problem and issue is the same. Es un sinónimo. Cuando digan issue, significa problema. Problem and issue is the same thing. Repeat after me. Problem.
Problem. Problem. Issue. 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 Okay. Issue. Issue. Okay. I have. También podemos ocupar la estructura de I have. ¿Se acuerdan? I have, pero como pertenencia. Yo tengo. I have trouble with. Trouble también es otro sinónimo de problema. Miren. Trouble, issue, and problem means the same. Problema. Problem, issue, and trouble. ¿Ok? Lo mismo. Trouble, same thing. Trouble. Trouble. ¿Ok? So, ustedes también pueden decir, I have trouble with. Tengo problema con. O pueden decir, I have a problem. I have an issue. ¿Ok? Pueden ocupar los dos tipos de estructura. Ustedes ya se saben el presente simple. Ya saben cómo ocupar el have. ¿Ok? I have a phone, I have a bottle of water, I have my computer, I have two children, etc. El verbo tener. Pueden ocupar las dos estructuras, pero como el I would like to todavía no lo han ocupado, el día de ahora lo vamos a aprender. ¿Ok? So, esta es la manera como reportarlo. Common issues to report. Issues, ya saben ustedes, problemas. Common, común, common issues to report. It doesn't seem to work. It does not seems to work. Repeat after me. It does not seems to work. It does not seems to work. Se ve como que no funciona, right? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. It makes an strange or funny noise. Hace como un ruido extraño. It makes a strange noise or it makes a funny noise. Ruido, okay? Cuando yo les digo, guys, there is a background sound, there is a noisy sound, ruidoso, okay? Noisy, all right? So, noisy, ruidoso, okay? It does not turn on, no enciende, it does not turn on. O pueden decir, it doesn't turn on. Ustedes ya se pueden esa estructura, es el presente en negativo, it doesn't, y estamos hablando de third person. It doesn't turn on, no enciende, oh my God, my phone doesn't turn on. Okay? So, guys, questions about this, guys? Ahorita vamos a ver la estructura rapidito. Questions or no questions? No? Okay, great. So, let me go back, okay? Let's get down to business. No se me duerman. Guys. Let's get down to business. Let me share the screen really quick. ¿Ve la pantalla? Do you see the screen? Yes. Okay, guys. So, welcome to the Would Like To, okay? Esta es una nueva estructura. Super simple, super sencilla, guys. And Would Like To es básicamente quisiera, okay? En español es quisiera. I would like to, okay? We use would like or I like, contractado, okay, to say politely. You know the meaning of polite, okay? Polite, educado. To say politely what we want, especially when making offers, okay? Or request, cuando están pidiendo algo, request, offers. Como ustedes estén ofreciendo algo, offers or requests, ¿ok? Would like to tiene dos usos. Primero, para ofrecer algo, como por ejemplo, would you like a cup of coffee? Quisiera una taza de café. Would you like to? ¿Ok? Quisiera. Would you like to have a cup of coffee? O puedo yo pedir algo, pedir, ¿ok? Pedirle algo a alguien. Selena, Selena, would you like to turn off the camera? No, ¿verdad? No me haga caso. Solo es un ejemplo. Would you like to turn off the camera? Would you like to turn off the camera? Apagar. Ah, que sí, la puedo apagar la cámara. Pero le estoy diciendo de forma como bien educada. Uh-huh. ¿Sí?
Would you like? ¿Le gustaría? ¿Sí? ¿Le gustaría apagar la cámara, por favor? Please. ¿Sí? Así. Eso es el would like to. Más polite, más amable. Como que yo le diga. ¿Se acuerdan de los imperatives, guys? Hey, please, yes. please turn on the camera. Oh, turn on the camera, okay? También hablábamos de request, pero era menos educado, menos amable. Como que, Selena, please turn on the camera. Turn off the camera. Yo le siento a la teacher como que está un poco molesta, dice usted. En cambio, si le digo, would you like to turn on the camera, please? ¿Le gustaría encender la cámara, please? Ok, ven, es más educado, más amable. Sí. Would like to. So, acuérdense que la vamos a ver solamente en request, mas sin embargo, quiero que sepan que también se utiliza para ofrecer algo. ¿Le gustaría? Would you like to? Ok. Entonces, we have some examples here. Tenemos examples. Would you like a biscuit with your coffee? Ay, sí, guys. Una peperecha, right? Like a biscuit. a cookie. ¿Ah? ¿Qué dijo? Cheesecake. Oh, yes, cheesecake, guys. Miren, el de McDonald's, el cheesecake de McDonald's es bien rico. También de la gasolinera. Gas Station 1, gasolinera 1, Gas Station 1, super delicious, guys, the cheesecake over there. Teacher, don't like gasolinera food. ¿Cheesecake o teacher? ¿Qué digo? Teacher. Dígame, Milton. Would like to on the camera. Ah, good job. Great, ven que se me apaga esta cosa, guys. Pero es que se ve mejor. Ven como cuando le dice el lobo a Caperucita Roja, es para verme mejor, para verte mejor, ¿verdad? Entonces por eso, guys, tengo que estar encendiéndola. Pero thank you, Milton, good job. Ven que ni siquiera han visto la estructura y ya lo están ocupando. Estaba echando el café, ¿verdad? Aquí. Mire, ya se apagó. No, yo quisiera. Miren, guys, una cosa. Allá tengo las pupusas, de verdad. Es que yo se me olvidó. Yo pensé que ahora íbamos a hacer lo de la cena, guys. Mañana es, ¿verdad? Tomorrow. Pero ahí tengo las pupusas. Friday. Mañana. Dios mío, estamos. Mañana. Tenía la bolsada yo. Ahora tenía las pupusas ahí. Sí, mentira, ya se la puede enseñar. Pero no es que me la está comiendo, porque allá están, miren. Allá, de aquí a un metro están. Milton, el viernes, guys, de que se van a disfrazar. Yo sé que ya pasó Halloween, pero ok. Yo ya tengo el disfraz. Great, guys. Yo, like, I don't know, no, I don't have, but invéntense algo, no quiero que vayan a gastar nada, guys. Bueno, si ustedes tienen ahí una prima que les preste, un primo, no sé, ok. Pero invéntenselo en el momento, ¿saben? No, no les doy la idea, pero sí, de cosas muy sencillas se pueden disfrazar así. Be creative, sean creativos. So, guys, repeat after me. Would you like a biscuit with your coffee? Would you like a biscuit with your coffee? Great. Would you like? She'd like the margarita pizza, please. Ay, qué rico. She'd like the margarita pizza, please. So you can see this is a question and this is an affirmative sentence, okay? Question, affirmative sentence. Okay, guys. Una cosa acá. Is necessary. Bienvenido a la clase, joven. Díganos. Hello. ¿Es necesario contratarlo así o solo si uno quiere? All up to you. Depende de usted. All up to you. Ah, es que por lo menos siento que así como que para identificarlo, ajá.
identificarlo ya en una conversación es como más complicado, siento yo, no sé. Sí, 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 definitivamente el I like to. Incluso a mí, incluso yo casi no lo uso de esa manera, pero, guys, como les digo, yo les puedo enseñar la forma más fácil, pero ¿qué pasa si mañana se escuchan a alguien, están hablando con alguien y les dice I like to? Pero es que a mí eso no me lo enseñaron. Me van a decir. Entonces, es más difícil el I'll, ok, pero lo tienen que explicar. Creo que no me expliqué el hecho de que tan frecuente Common. Se usa. Ajá. Como le digo, casi no, la verdad. Para nosotros, como oh my God, foreign language speaker, para extranjeros, creo que no mucho. Pero para nativos, native speakers, sí. Ellos lo utilizan bastante. So, si usted habla, por ejemplo, conmigo, usted casi no lo va a escuchar que diga I like to. Pero si usted habla con su primo, que es gringo, lo va a ocupar. ¿Sí? Thank you. Did I answer your question? Mm-hmm. Solo un comentario. Okay, que tardé decirlo en inglés. Coincidentally, today I say him for the first time on the Duolingo. O sea, ay, que hoy lo vi por casualidad en el Duolingo por primera vez. Nunca lo había visto. Esa contracción. Contracción. Vaya, así ven. Así de contractado nunca lo había visto. Ah, ok. O sea, cuando lo vi la primera, no supe qué era. ¿Qué es eso? No, a veces uno se confunde y cuando no hay mucha práctica hasta se le olvida a uno. Uh-huh. Me ha pasado a mí, tal vez un poco más antes, años anteriores, sí. Y eso se me olvidó, Con lo que dice Celina, en las letras de las canciones sí se ve bastante esta contracción. Por lo mismo que les digo yo, gente native lo va a ocupar, guys. Los native. Pero yo nunca lo había visto escrito, escrito. Ajá, entonces me quedé así. Y hoy que casualmente que lo estamos viendo en clase, entonces, hasta hoy sé que. Ahora tiene sentido esas canciones, dice. Ajá. Las all music, ¿verdad? Guys, una en esta semana. Ay, no, es que lástima que ha terminado. Pero ok, esa semana que falta, vamos a hacer eso, guys. Miren, se me acaba de ocurrir. Para el día lunes, lunes es el último día de la clase. Yo aquí bien tranquila, ¿verdad? Como que nos faltan 10 minutos. El lunes, oh my God. El lunes, guys, le voy a pasar la letra de una canción, ¿ok? Y vamos a leerla, vamos a discutirla, le vamos a cantar en la clase, ¿ok? Una old school, vamos a pasar una old school. Una que sea como un poquito viejita, bonita, ¿ok? Yo aprendía con canciones, guys, ¿verdad? Have you ever seen the rain? Algo así, decía una canción. Ven que, guys, tenemos que hacer ridículo para aprender. Yo ya lo hice ahorita. So, guys. Ok. A esto iba, guys. Miren. Con esta estructura, ustedes lo van a ver de dos maneras. Ok. Cuando ustedes lo vean, ayúdenme con el microphone, please. Help me out with the microphone, guys. I'll go ahead and mute all of you, okay? Sorry, lo voy a mutear, okay. So, with would like to, guys, ustedes van a ver dos tipos de estructuras, no tanto es como gran diferencia, pero lo van a ver como would like, y lo van a ver como would like to. De las dos maneras, lo van a ver, okay? ¿Cuál es la diferencia? Which is the difference? Yo puedo decir, guys, would like, ese no tiene el to, pero el de abajo sí lo tiene. Would you like to? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pongan atención, pay attention. What is the main difference here? La diferencia es qué es lo que le sigue después,
Okay. Una vocal o una consonante. I see. Lo que le decía acá, would like to, oh my God, would like, sorry, pensé que la cámara se había apagado. Would you like, sin el to, siempre le van a seguir un nombre. Por ejemplo, acá, biscuit es un nombre. She'd like margarita, la margarita pizza. Es como que usted dijera, me gustaría un libro, me gustaría una galleta, me gustaría una pupusa, ¿ok? Me gustaría, le sigue un nombre. Pero cuando yo ocupo el to, le va a seguir un verbo. Y esto es lógico, porque dos verbos a la par van a ir divididos por el to, ¿sí? Entonces ustedes solamente recuérdense que el to lo van a ver cada vez que estén dos verbos a la par. Would you like to listen? ¿Te gustaría escuchar? Would you like to listen to that again? ¿Se acuerdan cuando les digo yo a veces, would you like to listen the audio again, guys? Would you like to listen it again? Les digo yo, yes, teacher, me dicen, ¿ok? Entonces ahí ocupan el to. Ocupan el to en medio de los verbos, ¿ok? Cuando está un nombre, no ocupan el to. Cuando está en verbo, sí, ¿ok? So, would you like to listen to that again? I'd like to get a return ticket for tomorrow. Okay? Etc. We will have more examples. I would like to drink water. Mírenme la diferencia entre estas dos. I would like to drink water. I would like a bottle of water. ¿Se fijan? Ajá. Escuchen, guys. I would like to drink a bottle of water. Y la otra diferencia es I would like a bottle of water. Me gustaría una botella con agua o me gustaría tomar una botella con agua. ¿Sí? Yes. En una le pongo el to, en el otro no. Is that clear, guys? Is that clear? It's a clear. Clear, clear, clear. Yeah. Okay. Yes, teacher. Okay, guys, teacher, dígame, Milton. I have a question. ¿Para qué me sirve la forma contractada? Tal vez para sonar como native, para sonar un poco más nativo, para acortar más las palabras. Miren, guys, una cosa. El inglés, entre menos, menos dice usted, mejor. Literal, ¿ok? En español tenemos muchas palabras. El inglés se acorta mucho. Entonces, por eso es que en inglés hay muchas contracciones. Porque ellos entre menos dicen, mejor. ¿Sí? Entonces realmente no tiene como una función específica, Milton, solamente son dos maneras de decirlo. Una forma más corta de decir las cosas y una forma más larga. La forma más corta comúnmente la utilizan los nativos, personas que nacen con el idioma, ¿verdad? Nacen hablando, perdón, el idioma. Y las otras son las que normalmente, comúnmente, como decía Jaime, lo hablamos los extranjeros o personas que hablan este idioma como segundo inglés. Pero no hay una función específica. Okay. Contractada o no, no cambia el resultado de la no, oración, no, 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 no cambia el resultado. Lo mismo, Milton. Lo okay. único que la, sí. la escritura y la pronunciación va a ser diferente, pero no sí, cambia sí, el correcto. Significado. ¿Ok? Correcto. Ok. Gracias. Thank you for asking. Ok, guys, una cosa acá, the yellow part, vean la parte amarilla, yellow part, dice, we use, do you like, ¿se acuerdan que, bueno, no hemos utilizado esta estructura, pero hemos estudiado el presente simple, muchas veces, ok? Entonces acá, miren, este es un simple present, este es un presente simple, aquí le estoy diciendo, do you like, ¿le gusta? Do you like, Do you like pupusa, guys? Do you like soda? Do you like books? Do you like pets? Do you like your phone? Entonces, cuando yo pregunto do you like, no es lo mismo a preguntar would you like, porque would you like es para hacer request,
para pedir algo, para hacer un ofrecimiento. Y do you like, lo cual es muy diferente para preferences, para preferencias. ¿Qué es lo que le gusta? Milton, do you like listening to music? Do you like ice cream? Muy diferente. Yes. A este, ajá, muy diferente a esta estructura. Así que no confundamos el do you like. Si en algún momento a ustedes se le viene a la mente, no. Tiene que ser would you like. ¿Ok? That's what I wanted to say. Eso es lo que quería decir, guys. And because of the time, sorry, guys, vamos a tener que llegar hasta acá. Tomorrow we will continue with the topic. Aquí les voy a explicar cómo es la estructura. ¿Ok? No se preocupen. Gracias a Dios, y a mí lo que me consuela es que nosotros siempre tenemos, guys, prácticas, ok, adicionales, o sea, que ustedes siempre practican en algunas clases, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Entonces tenemos ese chancecito que al final el lunes, que hagamos la, como el review de todo, podamos como, nos puede ayudar, ¿verdad? Extendernos un poquito más y tomar un poquito de ese tema. So guys, I do appreciate, les agradezco mucho por su tiempo, por sus palabras, por su feedback, ok, everything. Quiero decirles de que están haciendo un muy buen trabajo. Yo veo el avance de ustedes, ok, y lo comparto. De verdad se los prometo que el día de ahora estaba hablando con una muchacha, una amiga mía, compañera, y estábamos hablando y me dice, mira, yo quiero entrar a inglés corporativo. Quiero entrar a las clases de INSAFOR. Y me dice, ¿será que usted no, tal vez me puede ayudar? Sí, le digo yo. ¿Y cómo es que no sé qué? Y entonces les puse el ejemplo y les digo, miren, mis niños, les digo yo. Lo siento, ya me acostumbré. Ellos, yo empecé con ellos en un módulo y ellos se frustraban. Yo contándoles, ¿verdad? Ahora que ustedes me están diciendo, yo me acuerdo de eso. Ellos se frustraban, le digo, pero mire, ahora yo veo que ya van, le digo, ya van con todo, le digo, y yo les digo de que van súper avanzados. Entonces sí me recordé que yo les hablé de ustedes. Y yo veo, guys, yo veo un avance. No es tan grande como ustedes quisieran, pero el avance está allí. Vamos poco a poco, ¿ok? So, chill out, ¿ok? Relax, guys. Ustedes lo van a poder hacer. Vamos bien, no vamos mal. Vamos en el tiempo, ¿ok? Recuérdense, el tiempo de Dios es perfecto. Ahorita vamos tranquilos, ¿ok? So, guys, let me go through the attendance list. Cualquier comentario, cualquier pregunta, estoy a la orden en WhatsApp. Voy a pasar la lista. Una vez que los mencione, you can log out. Y el día de ahora, guys, se quedará conmigo. Give me a second, por Dios. Silvia, no, permítame. Rosa estaba ayer conmigo, ¿verdad? Sí, ayer. Entonces, Silvia se queda conmigo. Jesús. Ok, so let me go through the attendance list, guys. Voy a pasar la attendance list ahorita. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Seile Deline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Bye, girls. Lo siento. Present, teacher. Sweet dreams. Take care. Gracias. Adiós. Bye. Cristian José López Pérez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present, teacher. I have a problem Bye. With my microphone. Okay, don't worry. Like my camera, right? Yes. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Good night. Take care. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Bye. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Bye. Take care. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline no está acá, guys. Ahora no vino Jacqueline. No, right? Teacher. Hola. Ayer me quedé con usted. ¿Verdad? Sí. Yo decía. Ajá, sí, yo decía. A mí nunca me ha dejado. Si me acaba de decir, dije yo así. Si me acaba de decir, Silvia, acabamos el grupo. Perdón. Vaya, espérenme. Entonces,
Sonia, Sonia está acá conmigo, Sonia. Ok. Sorry. Ok, vamos con quién iba, guys, ahorita. ¿A quién mencioné? Jacqueline, ¿verdad? Jaime Antonio Velar Cortés. Good night. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José, bye Mauricio. José Nelson bye. Ruiz Moreno. Present teacher, good night. Bye Nelson, take care. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher, bye. Bye Marcos, take care. Milton Hernández Ola. Present teacher, good night. Good night, tomorrow. Milton, see you tomorrow. Rosa Arelia Andrade Escobar. Bye, Rose. Good night. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Thank you, Silvia. Take care. Bye-bye. Bye. Ok, Sonia, se me había escapado, ¿verdad? Usted no se quería quedar conmigo. Yo le dije, pero no me escuchó. Ah, ok. A ver, espérame. ¿Qué me dijo? Ayer hablé con... Solamente le voy a mandar un mensajito a Linda porque con ella mañana le voy a decir. Ok, Sonia, ¿cómo se encuentra este día? Cuénteme. ¿Qué tal? Ratos trabada. Así, no es que así es el inglés, uno traba la lengua, Sonia. Mire, sabe sí, que antes sé. Cuando estaba chiquita me decía mi papá, por él yo aprendía inglés, porque él me decía, él me incentivaba y me decía, aprende inglés, y él me decía, Noemi, tiene que quebrarse la lengua, me decía, y me decía, agarra un lapicero, y lo hace así, me dice, se la quiebra, y yo, no, papá, le digo, entonces me acordé de eso, pero sí, yo entiendo, Sonia, créame, y pues para eso estamos acá, sí, para expresar todo eso. Y así es este curso con el cualquier idioma. Se imagina otros idiomas, el alemán o el chino, oh my God, no me atrevo, o el ruso, oh my God. Pero estamos bien, vamos bien, Sonia. Pero yo quisiera, verdad, preguntarle si hay algún tema que usted desee de refuerzo o algún tip que usted desee de parte mía, o probablemente algo que no haya quedado claro y usted quisiera, no, voy a aprovechar estos 10 minutos en preguntar a la teacher que me lo explique de nuevo, con gusto, o así como estábamos hablando ahora, alguna retroalimentación, algo que usted desee añadir a la clase, o quitar, ¿verdad? No, teacher, mire, yo pienso que eso no funciona, teacher. O mire, teacher, yo creo que podríamos hacer más esto. Entonces, dígame, y yo con gusto le ayudo. Le espero. Sonia, ¿tiene que hacer algo? No. No, con mi hermano estaba hablando. Pero... Ah, bueno. Ah, no, la clase de ayer fue la que poco le entendí. O sea, así en español sí entiendo todo, pero ya pasarlo así en inglés, no. Sí, sí, sí. Pero eso, como okay. Le dije, la clase pero de ayer... Estaba... Dígame, perdón. Estábamos hablando eso con Ivonne, porque como tenemos el problema ahorita que el teléfono se ha arruinado también de allá y el inter de la sala, le digo, vaya, ve, ya estás estudiando, le digo yo. Entonces, le sí, pero español, me dice, no en inglés, me dice. Imagínense. Sí, Sonia, fíjese que yo, como les digo, les traigo esos temas porque es algo que ustedes lo van a ocupar en su trabajo. Si en algún momento ustedes tienen que hablar inglés, eso van a ocupar. Y pues yo trato de variar, no solamente gramática, porque si se fija, a veces solamente gramática hablamos, a veces solamente listening, pero ¿qué pasa cuando ya los traigo en un contexto real, de la vida real? Como por ejemplo una llamada, o de un problema que usted tenga que solucionar, ¿sí? Pero si no lo hablamos en inglés, entonces lo vamos a hacer en español, pero entonces no hay propósito, y la clase es de inglés. Claro. Entonces, pues, sí, no se va a ver... Nada. Exacto, se va a ver bien frustrante y probablemente no estén acostumbrados mucho de eso,
pero en algún momento tenemos que afrontarlo y en algún momento lo vamos a aprender. Para eso es algo nuevo, ¿verdad? Y pues, este, pero y ahora con la práctica que hicimos más o menos, estuve un poco claro. Como yo les digo, para mí no es que yo quiero que eso al 100% lo haga. De hecho, es solamente como un plus, como una información extra que yo les traigo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y lo tomen en cuenta. No es que no, para mañana yo tengo que hacer de verdad las proving questions. Tengo que hacer el greeting, ¿verdad? Como dijo la teacher. No, la verdad es que es una base para que ustedes tengan ideas de cómo hacerlo en un futuro, ¿verdad? Que lo necesiten. Pues sí. Y yo lo estaba haciendo, pero no sé si así está bueno. Enseñe. A ver, dígamelo. ¿Algo que ha hecho ahí? Es que cómo pronunciarlo, no puedo. No, pero mándeme pero una foto sí, entonces. Mire, ah, vaya, y Sonia, le voy a mandar usted, la foto. Mándeme una foto. Mándemela ahorita. Ah, pero usted en el teléfono, ¿verdad? Ah, pues no. Este, mándeme la foto y yo la voy a ver después. Sonia, ¿y usted de qué trabaja? Soy estilista. Ah, ok. Creo que ahí... Sí, pero cuando yo abro la, digamos, en la mañana que yo abro, yo pongo las cosas todas en inglés. Muy bien, está sí, bien. Sí. Imagínese, Sonia, que en un futuro usted se vaya para un lugar donde se hable inglés y usted sigue haciendo su profesión. Usted aprendió en inglés, ¿verdad? Entonces usted dice, no, pues sí, me sirvió, ¿verdad? Sí. Entonces me acuerdo cuando el teacher estábamos hablando de cómo hablar con el cliente y todo eso. Entonces, todo eso lo podemos aplicar, ¿verdad? Probablemente ustedes no lo vean así en ese momento, pero en algún futuro va a ver que sí. Y eso es lo bueno. Por eso, mire, somos inglés corporativo, porque se trata como más enfocada en el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero Sonia, no sé si tiene alguna pregunta. Ajá, siempre lo usa en inglés. Siempre me ha gustado, pero pronunciarlo soy. Mire, ya vio el video que mandé de los sonidos. Sí, todo. Es que todo lo veo. Lo que pasa es que, como le digo, Luis, me pongo a pronunciarlo y todo. Y a veces lo saco, pero así como le mandé, lo paso en el cuaderno. Ah, muy bien. Es que cada uno, Sonia, tiene la manera como lo, como aprende. Mire, si usted me pregunta cómo aprendo yo copio todo. Igual que usted quizás, yo copio todo. Mire, algo yo necesito copiarlo. Si yo no lo copio, Sonia, no siento que estoy perdida. Yo no soy auditiva, no soy bien visual. Tengo que escribirlo. Ajá, si me dicen, por ejemplo, el número de una página, yo lo tengo que escribir, no se me queda, tengo que escribirlo. Entonces, pues creo que yo así soy también. Exacto. Entonces, eso, imagínense. Entonces, es de saber el aprendizaje de cada uno y tratar de acoplarse a todos los aprendizajes. Hay personas que aprenden haciéndolo. Maestra. Hay personas que solamente aprenden escuchando, no copiando nada. Entonces, sí, pues es normal, Sonia. Pero de los otros temas, que sí, de verdad, a mí me preocupa que algo no vaya a quedar claro, como el simple present, como el present continuous. ¿Estamos bien con eso? No, eso sí. Muy bien. Entonces, ahora tratar la manera de practicarlo, Sonia. Si usted tiene la posibilidad, tal vez de descargar un programa donde usted puede hablar con una persona. Mire, yo le mandé la aplicación. No sé si se recuerda, no sé si vio. A esa cámara. Es que sí lo bajé, señor, pero lo que pasa es que después no me dejaba pasar. Entonces lo borré. Ay, no, usted igual que yo. Sonia, mire, ¿cuándo cumple años usted? El 13 de febrero. La cabal. Iba tiernita hoy el 15. Mire, febrero está cerca de enero. Yo soy de enero. Sí. Yo así soy de impaciente, Dios mío. ¿Sabe que así soy yo? Mire, yo algo que no me funciona, ay, no, digo yo, así lo quito, así me pasa. Entonces, yo soy bien impaciente en eso. Entonces, no trato, ¿verdad? Como que, ¿por qué no tratas? Si a mí, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, me dicen, le voy a mandar un video y el video dura 10 minutos.
Ah, yo prefiero que me lo digan mejor. Decime de qué se trata. Soy bien impaciente. Entonces, usted me acuerda, me recuerda bastante a mí. Yo eso hubiera hecho con la aplicación, cabal. No, pero mire, vuélvala a descargar, Sonia. Vuélvala a tener y si tiene problemas, dígame hasta que le pase, le va a funcionar. Vea películas también y las pone con subtítulos en inglés para que usted vea la escritura y vea y escuche lo que diga. Entonces ahí mata dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Es que así le entiendo más, fíjese, porque ya vi que solo escuchar, ¿no? Porque ya estuve viendo eso. Ajá, me quedo siempre así, y que decía eso. Entonces. Exacto. Pero cuando no estoy haciendo nada y hay internet ahí en el salón, sí lo pongo las canciones, pero así con subtitulados. Está bien, pero póngale subtítulos en inglés. Para en inglés, en español. Inglés tiene que ser. Porque en inglés, Sonia, usted se está acostumbrando a ver la palabra. Si, por ejemplo, usted tiene, bueno, no sé si se refiere a video, ¿verdad? Dígame, usted está viendo un video de una canción, sí. Le pone su título en inglés, usted está viendo, por ejemplo, dice la palabra write, y dice write, y usted viene y lo escribe, y yo escucho como que tiene la R al principio, dice usted, y lo escribe, y ya cuando usted lo ve, tiene la W, la R, la I, la T, y la I, la T y la E al final, entonces, ah, sí se pronuncia, dice usted. Entonces usted está listening, reading, writing, y si usted se atreve y lo pronuncia, dice write, speaking. De una vez las cuatro habilidades está matando de un tiro ahí solamente haciendo eso. En cambio, si lo pone en español, usted va a entender cómo va a ser la escritura. No, porque usted la vio en español, ¿verdad? Entonces, subtítulos mejor en inglés y eso le va a funcionar un montón. Así que pues eso para el listening le va a funcionar y de una vez va a mejorar su pronunciation, su pronunciación. Ya va a ver que sí. Y cualquier cosa, Sonia, no duden en contactarme, yo estoy a la orden, siempre moléstenme, llámenme, escríbanme, porque ahí voy a estar y no sé si tiene alguna otra preguntita, algún otro comentario, Sonia. No, así está bien. Bueno. Bueno, Sonia, que tenga una excelente noche y muchas gracias por su tiempo, ¿ok? La dejo ir porque ya es nochecita, imagino que está cansada, ¿ok? Gracias, buenas noches, Sonia, cuídese, bye bye. Buenas noches, gracias, bye bye.